El fabricante aeronáutico europeo Airbus inauguró este miércoles su primera planta de acabado y entrega de aviones de la familia A330 de doble pasillo en China, la primera de estas características que la compañía abre fuera de Europa, con la que refuerza su presencia en el gigante asiático. Durante la ceremonia de inauguración del centro se entregó de manera simbólica a la compañía china Tianjin Airlines un A330 que en esta ocasión ha sido equipado en las instalaciones de la compañía en la ciudad francesa de Toulouse. Las nuevas instalaciones, que estarán preparadas para entregar 2 aeronaves al mes a partir de 2019, se encuentran junto a la factoría de ensamblaje de aparatos de pasillo único en Tianjin, al noreste del país, que empezó a funcionar en 2018. La nueva planta recibirá los A330 de la factoría de Toulouse, donde se fabrican para realizar el acabado de los aviones, en concreto el acondicionamiento interior de la cabina, la pintura y las pruebas previas a la entrega. Tras completar el equipamiento de la cabina, la aeronave se trasladará al taller de pintura, se realizará la prueba de vuelo y finalmente se entregará al cliente. Un total de 150 trabajadores chinos han sido formados en Europa para desarrollar las labores de acabado de la familia A330, que con capacidad de entre 200 y 440 pasajeros, es uno de los modelos de cabina ancha más populares en China, donde 9 compañías ya los utilizan.